Todo lo que me ha pasado ha sido culpa tuya, Zeynep. Tú hiciste que Emre quedara ciego. Y arruinaste todos los planes que tenía para mi familia. Hasta Arzu está molesta conmigo por tu culpa. ¿Y ese Borra? Borra está detrás de mí también por tu culpa. Pero ya es suficiente. Ya tuve más que suficiente de ti. Borra se dará cuenta que te tengo en mi poder y entonces me dará el disco. Me dejará tranquila. ¿Qué quieres? No me digas que nunca has visto a alguien hablar solo. ¡Atiende lo tuyo! Espérame, Zeynep. Espérame, mi amor, ya voy por ti. Te rescataré. He eliminado obstáculo tras obstáculo entre nosotros. Nadie nos podrá separar nunca más. Espérame, mi amor. Tengo que ver esos archivos, es muy importante. Entiéndalo, es la única manera. Ya le dije que no se puede, por favor, ya no insista. Guíe al caballero a la salida. No iré a ningún lado. No me iré hasta que descubra o me digan quién compró este bolso. Señor, salga por favor o tendremos que llamar a la policía. Perfecto, llame a la policía. Así será mejor. Ellos me entregarán los archivos. Dígame, ¿qué pasa, Vedat? Emre, te necesito en el hospital. ¿Qué sucede? ¿Es importante? No me hagas preguntas, es urgente. Está bien, ya voy para allá. Tengo que irme, pero volveré. Aún no terminamos esto. ¿Qué pasó, Emre? ¿Conseguiste la lista? No quieren dármela. Pero yo la voy a conseguir. Jansu, rápido. Tengo que volver al hospital. Tu papá me llamó. Está bien, vete. No te preocupes. Yo mientras intentaré conseguir la lista. Muchas gracias. Y avísame si consigues algo. Sí, claro. No te preocupes. Gracias, Jansu. Sila, bienvenida. Me tenías preocupado. ¿Hablaste con la señorita Meltem? Mehmet, yo he olvidado mis llaves. ¿Tú podrías dármelas, por favor? Claro, te doy tus llaves. ¿Estás bien? ¿Esa mujer no te hizo daño? No. Yo solo quiero estar sola por ahora y, por favor, no más preguntas. No quiero hablar de esto. Está bien. Como tú digas. Gracias. Sila, ¿cómo estás, cariño? ¿Pudiste hablar con Tarik? Debiste decirle todo. Meltem está detrás de todo esto. Tú no podías seguir con él por su culpa. Sila, ¿qué pasó? Te pusiste muy pálida. ¿Pasó algo malo? Se nota que estás mal. Entra, siéntate. Pídete algo de tomar. Tranquila, no voy a tardarme. Tarik, sabía que te encontraría aquí. Meltem, ¿y tú qué haces aquí? Bueno, te vi con Sila mientras estaba saliendo. Supongo que estaban discutiendo. No te veías bien, así que me preocupé. ¿Y entonces decidiste seguirme? Tarik, estaba preocupada. ¿Pasó algo malo? ¿Qué pasa? ¿Ustedes discutieron o algo más? Simplemente no te rindes, ¿verdad?
No importa qué te diga, harás lo que tú quieras. Pero te lo vuelvo a repetir. Nada de lo que hagas va a funcionar. ¿Qué pasó, tía? Tarik, estoy muy preocupada por ti, por eso te llamo. Sila está aquí conmigo. Y vamos a tomar café. Ven para que podamos conversar, ¿sí? Ahora no, tía, estoy con Meltem. Hablamos más tarde, ¿sí? ¿No va a venir? Está con Meltem. Dijo que hablaríamos más tarde. Aquí estoy, ¿qué sucede? ¿Por qué desapareciste? ¿En dónde estabas? ¿Qué ocurrió? ¿Fue algo malo? ¿Tú qué crees? La señorita Julia está devastada. Incluso tuvimos que darle un sedante. No te lamentes. Además, ¿qué podíamos decirle? Tú te llevaste a Zeynep al chalet en vez de traerla al hospital. Y como si eso no fuera suficiente, trataste de retirar la bala tú solo. Tuve que hacerlo porque era lo que Zeynep quería. ¿Lo que Zeynep quería? Eso fue demasiado peligroso. Olvídate de eso. Eso no es algo que un doctor haría. ¿Por qué están actuando así? Por su propia cuenta. Mire, yo soy capaz de hacer perfectamente mi trabajo. No se preocupe por eso. Zeynep no quería que su madre se enterara que le dispararon. No arriesgaría su vida si no fuera el caso. En serio. Pero su mamá se enteró. ¿Está mejor así? Ahora ve y trae a Zeynep. Debe ver a su hija. Mira, no te lo estoy pidiendo como el médico en jefe, sino como un padre muy preocupado. ¿Me entiendes? Tiene razón. Iré por Zeynep. Bienvenida, disculpen que puedo ayudarle. ¿Qué clase de bienvenida es esta? ¿Acaso tengo que decirle lo que necesito estando de pie? Lo lamento, no la entiendo. No puedo creerlo. ¿Que no sabes? Yo soy la hija del famoso Isan Kerimov. ¿Cómo se atreve a tratarme como cualquiera de sus sucios clientes? Esta es una gran falta de respeto. Pero la entiendo. Igual no debería volver aquí. Mi padre escuchará sobre esto. Téngalo por seguro. ¿Hay algún problema, señorita? Permítame ayudarla. La señorita es hija de Isan Kerimov, señor. ¿De verdad? Bienvenida sea. Pues no me siento bienvenida. En lo absoluto, me parece que su personal no tiene idea de cómo tratar a los clientes importantes. Discúlpenos, señorita. Ella es nueva aquí. Es por eso que no la puedo reconocer. Si me lo permite, yo la atenderé con mucho gusto. No estoy segura. Yo venía con la intención de comprar muchas cosas, pero ahora ya no estoy de humor. Me siento muy molesta, muy. Por favor, acompáñeme a mi oficina. Descanse y permita que le ofrezca un trago. ¿Le interesaría ver nuestra colección limitada? Bueno, vayamos a la oficina. Por favor. Ven aquí. Tarik, yo vine aquí pensando en ti, no en mí. No estoy esperando que pase nada. Solo quiero que estés bien y feliz. Eso es todo lo que deseo para ti y para tu vida. Gracias, Meltem. Pero no necesito que ninguna de ustedes piense en mí. Porque las cosas solo empeoran siempre que piensan en mí. Tarik. No puedo hablar por las demás. Pero yo estoy contigo. ¡Aquí! Así que grita y enójate conmigo. Pero háblame. Habla y comparte lo que sea que sientas. Como tu amiga, tu aliada que soy. ¿Como mi amiga? ¿Eso de verdad quieres? Eso quiero. Está bien. Quizá a estas alturas ya te rendiste conmigo. Pero nosotros compartimos un gran pasado, Tarik. Tenemos muchos recuerdos buenos y malos.
¿Qué acaso no éramos amigos antes de que lo demás pasara? Solo quiero que compartas tus problemas y ya. ¿Bien? Es cierto, tal vez no puedo ayudarte a resolverlos. Pero te sentirás mejor si lo haces. Melte. Ahora solo necesito estar solo con mis pensamientos y sentimientos, ¿de acuerdo? Está con Melten. Dijo que hablaríamos más tarde. Así que volviste con Melten, ¿eh? A la primera oportunidad. Supongo que así termina tu amor inmortal, Tarik Sayar. Me dijiste que no podías vivir sin mí. Pero volviste con ella de inmediato. ¡Qué suerte! No le volvió a subir la temperatura. Emre, ¿dónde estás? Casi me muero aquí. ¿Qué es, madre? ¿Le pasa algo a Zeynep? No, Zeynep está bien. No te preocupes, está durmiendo. No, tu padre llamó. No supe qué decir. Ya ven conmigo, por favor. Está bien, mamá. Voy para allá. Gracias a Dios. Emre, mira, ya no puedes mantener a Zeynep aquí. Necesita ir a Eso es lo que haré, mamá. Voy por ella para llevarla. Solo espérame un momento. Voy a colgar. Nos vemos. ¿Cómo está su temperatura? Normal, doctor. Bien. Manténgala bajo observación. Llámeme si sucede algo más. Sí, doctor. Julia. Julia. Emre fue por Zeynep. Él va a traerla. Solo tienes que mejorar. Muchísimas gracias. Desearía haber podido hacer mucho más por ti desde el comienzo. Acompáñeme. Aquí tiene, señorita. Por favor, disculpe a mi personal, señorita. Aún no saben reconocer a los clientes importantes como usted porque están en entrenamiento. Está bien, yo lo entiendo. Pero sepa que no todos serán tan comprensivos como yo. Por supuesto. ¿Y cómo está el señor Isan? ¿Quién? Su padre. Ah, ¿cómo cree que está? Lleva días en el hospital. Me da mucha pena escuchar eso. Está muy enfermo, espero que no. No nos enteramos de la noticia, aunque tal vez no les guste hablarlo con la prensa. Fue algo pequeño del corazón, pero ya está bien. Y tiene razón, no quisimos compartirlo. Qué bueno, esas son mejores noticias. Espero que se mejore. No me queda mucho tiempo. He sido invitada a una fiesta en un jardín. ¿Sería tan amable de mostrarme los bolsos de la nueva temporada? Por supuesto, se los traeré. Quiero comprar casi todos, pero estoy buscando un modelo específico. Claro, ¿cuál desea? Es rosa pálido. También tiene piel de leopardo y destellos en algunas partes. Justo ese es el que estoy buscando. Y estoy segura de que lo tiene en su colección nueva. Rosa pálido, brillante y piel de leopardo. Las tres en una. Es obvio que su gusto es muy refinado, señorita. Chicos, ya la han escuchado. Vayan y traigan cada bolso en nuestras instalaciones. Mientras tanto, yo iré a buscar el modelo específico. El que usted quiere. Por favor, descanse aquí, siéntase cómoda. No tardo, ya vuelvo. ¿En dónde estará esa lista?
Bienvenida. Gracias, Linda. ¿Pero qué? ¿Qué le pasó a este lugar? Tariq se peleó con esa chica. No sé por qué, pero se veía muy mal. Ya verás, Buse. Van a separarse. Tariq no podrá encontrar lo que necesita en una campesina. Está bien, pero ¿qué pasó aquí? Tú hiciste todo esto. Así es, cariño. Meltem, ¿en serio te estás volviendo loca? Al contrario, pienso. ¿No lo ves, Buse? Mira, Tariq está desolado ahora. Mi deber no es otro que consolarlo. ¿Y cómo puedo hacer eso? Con una excusa para poder estar sola con él. ¿Y cómo vas a hacerlo? Mira y aprende. Tariq. Tariq, pasó algo. Entraron a robar a mi casa. Por favor, ven, tengo miedo. Bueno, sí, pero por favor, apresúrate. Ah. No puedo creerlo. Me dejaste sin palabras. Sí. Dijo que estaría por aquí, pero ya veremos. ¡Maldita sea! ¡Qué tonta es Sin! ¡Qué tonta! No me voy a dar por vencida. Si me equivoco, simplemente voy a volver a intentarlo. ¿En dónde está esa maldita casa? ¿En dónde está la casa? ¿Me equivoqué de salida? Ha sido la salida anterior. ¿En dónde están? No, señor Chevet, esos son los modelos del año pasado. ¡Maldición! Señor, ¿qué está pasando? La puerta está cerrada. Aquí vamos, Jansu. O solucionas esto o serás una fracasada. Señorita, ¿qué está haciendo ahí? ¡Abra la puerta! Aquí está. ¡Muévete! ¡Tráigame la otra llave! ¿Se le ocurriría construir una casa aquí? Creo que es esa. Sí, debe ser. Creo que ya le bajó la fiebre, pero verificaré solo por si acaso. Resiste, mi niña.
Emre volverá muy pronto. Alguna manera de entrar sin que nadie se dé cuenta. Dime, Jansu. ¡Emre! ¡Ayúdame, Emre! Ya tengo los papeles, pero me descubrieron, Emre. Me van a atrapar. Necesito que vengas por mí. Está bien. ¿En dónde estás? A una calle de la tienda, sobre las escaleras. Emre, ya vienen. ¡Apresúrate! Sí, ya voy, Jansu. No te preocupes. Estoy en camino. Está bien. ¿Y estaban adentro cuando usted llegó? Sí, señor. Traían puesto algo, no sé cómo describirlo, era raro. Parecía como una media sobre la cabeza. La verdad no pude ver muy bien, estaba asustado. ¿Cómo se veían? ¿Recuerda alguna característica o rasgo específico? Uno de ellos era muy gordo. Y el otro muy alto, demasiado alto. Quizá alrededor de 1.90. Se veía como un ogro horrible. Ya veo. Tuvo suerte. La pudieron haber lastimado. Gracias. Disculpe, ¿podría venir acá, por favor? ¿Meltem? Tarik. Ay, ay. Ay, gracias a Dios que viniste. Estoy tan asustada. No tenía a nadie más a quien llamar más que a ti. Ay. Bueno, estás bien, pero cálmate, por favor. ¿Qué pasó? Cuéntame. Estaban dentro de la casa cuando yo llegué. Eran dos personas. Me atacaron y huyeron cuando me vieron y yo me golpeé la cabeza. Ahí, en la esquina de la mesa. Ay, gracias a Dios que Buse apareció y me puso hielo. Y por eso no me quedó marca. Sí, la verdad es que tuviste mucha suerte, Meltem, querida. En serio, incluso te pudieron haber matado. Dios no lo quiera, que cosas como estas sigan pasando. Así es, Meltem. Tuviste suerte. Me los encontré de pronto. Y pensé, así se acaba todo, Tarik. Me iban a matar. ¿Cómo lograré reponerme de esto? ¿Cómo voy a vivir ahora? Bueno, Meltem, te encuentras bien, ¿no es así? Vas a salir adelante. Será difícil, pero lo harás. Además, no estás sola. Nosotros estaremos contigo para siempre. Gracias, Tarik. Muchas gracias. La temperatura volvió a subir. Necesito traer agua y vinagre.
Esto será más fácil de lo que pensaba. Cuando me lleve a Zeynep de aquí, ese maldito devorará lo que yo le diga. Me dará todas las grabaciones él mismo. ¿Y qué es lo que ella hace aquí? Maldita sea. Déjame hablar con la policía. Tariq, déjalos hacer su trabajo. Yo necesito que me ayudes a otra cosa, si puedes. Ven, siéntate. Está bien. ¿Qué pasa? Tariq, ya no puedo quedarme aquí. Ahora todo el tiempo siento que están dentro de la casa. Bien, de acuerdo. ¿Qué quieres hacer? ¿Crees que debería irme a un hotel? Al menos hasta que ya no tenga miedo. ¿Puedes ayudarme con eso, Tariq? Yo puedo pagarlo, pero mis manos están temblando. Ni siquiera me he recuperado todavía. Muy bien. Te encontraremos un hotel para tu seguridad. Pero necesito ir a firmar algunos papeles en la compañía. Iremos a buscar alguno en cuanto termine con eso. Gracias. ¿Me puedes dar 5 minutos? Necesito prepararme. Te espero. Será mejor que la acompañe. Con permiso. Oye, Meltem, ¿por qué no estudiaste en el conservatorio? En serio, qué talento, ¿eh? Esa fue una gran actuación. Tariq se lo creyó todo. Ya todo está listo. Prepárense que este show apenas comienza. Y no creo que Tariq sea tan cruel como para permitir que una chica que acaba de ser robada en su propia casa duerma sola en un hotel. Estoy muy segura que se quedará conmigo. Eres mala, Meltem. Muy mala. Señor Tariq, no, yo no puedo hacer eso. Eso solo hará que se molesten todos. Si te refieres a Meltem, si eso es en lo que estás pensando, eso no es tu culpa, sino mía. Debí haberme alejado de ella desde el inicio. Mira, cuando te conocí me di cuenta de que nunca había sentido algo real por Meltem. Solo me presioné a ello. Creí que era lo normal. ¿Por qué lo dice? En ese momento, yo creí que eso era lo que debía hacer. Meltem es la hija de una muy buena familia. Nuestros padres se conocen bien. Ni siquiera lo pensé mucho, solo pasó. Y además, eso era lo que mi familia quería para mí y sus padres también. Y creo que yo solo quería complacer a todos. Así que le dio gusto a todos menos a usted. Exacto. El padre de Meltem también es nuestro socio. Creo que vi nuestra relación como una hermandad en vez de algo romántico. Como sea, esto no debería preocuparte. Pero si me hubieran dicho que un día conocería a una chica encantadora, que parece salida de un cuento de hadas, y que me enamoraría de ella y la amaría como nunca, yo nunca hubiera estado con Meltem. Pero Tariq, yo me siento tan culpable. No, no tienes por qué culparte. Incluso si no te hubiera conocido, nuestra relación se hubiera terminado en algún momento. ¿Estás seguro? Lo estoy. Ahora más seguro que nunca. Verás, creo que la base de nuestra relación no era el amor. Era la lógica. Pero ahora quiero escuchar a mi corazón. Y ya no más a mi lógica. Porque
Ahora sé que solo te quiero a ti, Sila. No dejaré que cometas el mismo error otra vez, Tarik. No lo haré. Esta vez no me quedaré de brazos cruzados. Juro que te lo diré todo. Solo así salvaremos nuestro amor. ¿Crees que la dirección esté equivocada? Aquí no hay ninguna casa. No es posible, jefe. La dirección es correcta. Debe estar ahí. Ya te dije que aquí no hay casas. Mira, Sadik, estás cometiendo demasiados errores últimamente. Date cuenta. Le digo que la información es correcta. Estoy totalmente seguro. No me importa tu estúpida información. Aquí no hay personas. Oh, espera. Saluda a tu informante y mándale mi aprecio y mis respetos. Ya la encontré. Tuviste suerte, encontré la casa. ¿Y ahora qué voy a hacer? Su temperatura sigue subiendo. Ay, está ardiendo. Antipiréticos. ¿Dónde están los antipiréticos? Esto no va a funcionar. ¿Qué pasó, hijo? Madre, llegaré muy pronto. Tengo que atender un asunto urgente, pero llegaré en cuanto termine. No, hijo. Zeynep tiene mucha fiebre. Está empeorando. Su temperatura subió después de que hablamos. Estoy muy preocupada. Ya ven, hijo. Apresúrate a llegar. Dios mío, ¿pero qué hace él aquí? Madre, ¿me escuchas? ¿Madre? ¿Mamá, puedes escucharme? Algo sucedió. Algo le pasó a mi madre. Ya fue suficiente, Tarik. Es hora de que sepas toda la verdad. Y te diré todo lo que he tenido que guardarme. Vámonos, Meltem. Tarik, todavía me siento muy mal. Estoy temblando, siento las piernas débiles. ¿Puedes ayudarme? No, Tarik. ¡No! Por favor, no me hagas esto. ¡Aléjate de ella! ¡No me hagas esto! No quería llegar a esto, amiga mía, pero mi vida está en juego aquí y ahora.
Señora Arzu. Señora Arzu. Maldición. Se está despertando. Ven, lindura. Tú vales mucho para mí ahora. Listo, ya nos vamos a casa. Espero que te encuentres bien, Zeynep. Porque si algo te sucedió, todos los involucrados se las verán conmigo. Eso te lo aseguro. Maldición. También está aquí ese maniático. Maldita sea. Demonios. Vamos. ¡Por favor, contesta! ¡Zeynep! ¡Ábrete, maldita sea! ¡Zeynep! ¡Zeynep, ¿dónde estás? ¡Zeynep! 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 El número que usted marcó no está disponible. Mamá, contesta. Responde, por favor. ¿Qué? Está apagado. Debe haber alguien ahí. Puedo sentirlo. ¡Maldita sea! No podemos perderla. Tú ve por ese camino y yo revisaré por este lado. La atraparemos. Está bien. Hombre, ¿dónde estás? Hay alguien siguiéndome. No tengo a dónde ir. Me atraparán. Por favor, cálmate. Ya estoy muy cerca. Está bien. Por favor, tienes que mantenerte alejado de ella, te lo suplico. Di
Dígame, señora. Sila, ¿en dónde estás? Estoy preocupada por ti. ¿Por qué te has ido así? No pude hablar con Tarik. Dime qué está sucediendo. Estoy afuera de la empresa. Quería hablar con Tarik, pero... Escucha, cálmate, cariño. Entiendo cómo te sientes, pero... Es algo complicado. Por favor, no lo compliques más tratando de hablar con Meltem. Pero, señora Seher, la verdad no sé qué debo hacer. Necesito hablar con usted. No tengo a nadie más. Solo la conozco a usted. No sé qué debo hacer, señora Seher. Por favor, ayúdeme con esto. Cariño, por favor, cálmate. Te espero en la cafetería. Por favor, toma un taxi y ven acá. Así podremos platicar con más calma, ¿de acuerdo? Está bien, voy para allá. Señorita, marque a nuestro proveedor de seguridad y pida que instalen en su casa un sistema de alarmas. De acuerdo, señor Tarik. Señora Meltem, me enteré de lo sucedido. En verdad lo lamento. Sí, te lo agradezco. Qué linda eres. Aún tengo miedo por lo que pasó. Debiste quedarte. Estarías mejor en casa. Así te relajarías. ¿Cómo crees? No podría estar sola en la casa sin ti. Además, tengo mucho trabajo que hacer en la empresa y cientos de reuniones. Por eso no te preocupes. Pudimos haber pospuesto las reuniones. Si gusta, puedo llamarlos ahora. Pero esta noche se reúnen con los clientes de Chipre en una cena. ¿Debo cancelar? Es verdad. Ya no lo recordaba. ¿Qué opinas, Meltem? ¿Lo dejamos para otro día? No podemos posponerlo. Es su último día aquí. Se irán mañana. ¿Y ahora qué hacemos? Vayamos a la cena. Reunámonos con los clientes y esta noche puedo quedarme en el hotel. Así estaré segura. ¿Qué opinas, Tarik? Podría funcionar. Escucha, llama al hotel y haz dos reservaciones. En caso de que se alargue más de lo previsto la reunión y deba quedarme ahí. Sí, señor Tarik. Así se hace, Tarik. Te acercarás a mí poco a poco sin que te des cuenta, hasta que no puedas estar lejos de mí. Suscríbete y no te pierdas nada. Suscríbete y no te pierdas nada.